Les quiero presentar a la doctora Paula Riveros. Ella es médico, máster en genética y es health coach. Y nos va a dar una charla sobre cómo afecta nuestra salud, pues lo que comemos. Entonces, pues le abro el micrófono a la doctora Paula y los dejo a todos pues en sus manos. Muchas gracias. Un saludo para todos. Vamos a empezar entonces. Pues me pareció muy importante que estén tratando de hacer este esfuerzo de reflexionar acerca de lo que estamos haciendo con nuestra salud y esta semana que han tenido diferentes actividades. Entonces, pues espero que lo que les voy a contar les aporte un poco más para que tomen unas mejores decisiones o si están haciéndolo bien, pues que sigan adelante. Entonces, el título es Somos lo que comemos y es porque las cosas que nosotros ponemos dentro de nuestro organismo se van a convertir en nutrientes y en elementos que van a ir a formar parte de cada una de nuestras células. Entonces, si nosotros estamos comiendo cosas que no tienen valor nutricional o que tienen un bajo valor nutricional, nuestras células se van a ver afectadas porque ellas también van a tener pocos elementos para poder formar nuevos tejidos, para poder renovar tejidos que están dañados y para darnos la energía que necesitamos en el día a día. Entonces, ¿en dónde estamos? Tenemos estrés, cosas que no podemos controlar, como el tráfico o como los retos que tenemos en el trabajo o las relaciones interpersonales. Estamos padeciendo de más enfermedades agudas y crónicas que en el pasado. La diabetes, el Alzheimer. La tensión alta, todas estas cosas han ido aumentando en frecuencia, incluso las enfermedades inmunológicas. Estamos sufriendo de una baja energía constante, todo el tiempo estamos necesitando algo que nos dé un poco más de energía para poder realizar las tareas básicas, nuestro trabajo y nuestra familia. Los dolores de cabeza y migraña, que antes era una enfermedad rara, ahora son mucho más frecuentes, no estamos durmiendo bien, nos despertamos o se nos hace difícil quedarnos dormidos, hay sobrepeso, algunas personas están en obesidad, nuestra piel también está reflejando todas estas toxinas y todas estas injurias que estamos teniendo, entonces tenemos acné. Nuestro ánimo, entonces estamos irritables por cualquier cosa, saltamos a atacar a la otra persona. Hay mala digestión, especialmente estreñimiento. Estamos todo el tiempo con antojos, estamos adictos a sustancias, a la cafeína, al chocolate, a los dulces, a diferentes tipos de alimentos. Y también, pues para las mujeres es un problema el síndrome premenstrual. Las razones, pues son varias. Como les empecé diciendo, hay algunas que salen de nuestro control, como la contaminación ambiental, la contaminación de las fuentes de agua, la comida procesada, que es para hacernos la vida más fácil. Entonces, ahora todo lo podemos encontrar. En una caja le ponemos agua y ya se hizo la comida, lo ponemos en el microondas y ya está listo. Pero todas esas preservativos que tienen que ir en la comida para que no se dañe, para que pueda durar más tiempo en el supermercado y para que después nosotros lo podamos consumir, pasa un largo tiempo desde que se produce hasta que ya lo consumimos. Y eso nos está afectando. Los pesticidas. Que se aplican a los vegetales, a las frutas.
Lo que me quiero decir con la masificación de los animales para el consumo es que también a los animales, los productores los están viendo como máquinas que necesitan ser más productivas. Entonces han hecho cambios en su medio ambiente que están afectando a los animales. Por ejemplo, los pollos que consumimos están dentro de un galpón donde la luz está prendida todo el día. Recuerdo que siempre uno dice, tal persona se acuesta con las gallinas. Eso quiere decir que apenas baja el sol, la gente por generaciones ha observado que las gallinas, los pollitos, apenas baja el sol, ellos se van a dormir. ¿Y qué es lo primero que nos despierta en la mañana si estamos en el campo? El canto del gallo. Entonces, estos son animales que son muy sensibles a los cambios de luz, a los ritmos circadianos. Pero cuando los ponen dentro de un galpón y los ponen con la luz constante, ellos empiezan a generar un estrés, y ese estrés es aprovechado por la industria porque ese estrés permite que ellos sigan creciendo a pesar de que no lo están haciendo de manera natural. Y eso. Esa energía que se genera en esos animales que están encerrados, que no están en su hábitat natural, eso también no lo estamos comiendo. El abuso de medicamentos. Entonces, ahora tenemos la costumbre de que, uy, tengo un poquito de dolor de cabeza, me voy a tomar un Advil, me voy a tomar un Dolex, ¿no? Y no solamente son estos medicamentos que son fáciles de conseguir, que no necesitamos prescripción, sino también los que necesitan prescripción. Entonces, los antibióticos, porque estamos teniendo muchas enfermedades, infecciones urinarias, infecciones gastrointestinales, porque todos esos pesticidas que van a matar las bacterias o que van a matar los pestes que afectan a los vegetales, también cuando no los estamos consumiendo, están matando nuestra flora y nuestras bacterias buenas que tenemos dentro del sistema digestivo. Y esa falta de bacterias dentro del sistema digestivo también está afectando la forma como nosotros estamos procesando los alimentos que estamos comiendo. Bueno, hablábamos del el estrés, las pobres relaciones interpersonales, vivimos en una cultura en la que tenemos que llegar a tiempo, tenemos que cumplir con unas metas, tenemos el tráfico, tenemos tantas cosas, tantos estreses que cuando llegamos a nuestra familia o llegamos a la oficina y tenemos contacto con las otras personas, estamos teniendo problemas en nuestras relaciones. Obviamente esto va a contribuir con la depresión, nos están también afectando la baja autoestima porque estamos en sobrepeso o porque tenemos mucho acné o por diferentes cosas que están afectándonos desde adentro hacia afuera y están bajando nuestra autoestima. Los cambios culturales, entonces antes los alimentos se consumían en la casa, se hacía la comida, la gente venía, se sentaba y comía, pero ahora tenemos la tecnología, entonces estamos comiendo y al mismo tiempo estamos chequeando el celular. O ya no hay, es muy costoso tener a alguien que le cocine uno en la casa, entonces más bien compramos algo del restaurante o compramos algo congelado, lo calentamos rápidamente y eso es lo que comemos. Todo este estrés y toda esta falta de tiempo, pues obviamente también conlleva a falta de actividad física y no tenemos una real conexión con el medio ambiente. Si miramos fuera de la ventana, en algunas partes de la ciudad podemos tener algo de vegetación, pero no es lo común. Entonces, ¿qué es lo que estamos comiendo? Una de las cosas que más está escondida dentro de la comida que estamos tomando es el azúcar. El azúcar estimula el cerebro de una forma similar a las drogas. Liberan esa hormona de felicidad que nos hace sentir contentos, que lo vemos en los niños, ¿no? Que les encanta porque les da esa sensación de bienestar. Una vez comemos el azúcar, la insulina es la hormona que va a procesarlo, va a procesar una parte de ese azúcar para producir energía, pero el resto pues lo va a dejar guardado
para cuando haya falta, para cuando haga falta. Y el azúcar, pues uno lo puede identificar, ¿no? Es el azúcar que le ponemos al café o el azúcar que le ponemos al jugo o algo que es dulce, pues entonces obviamente lo podemos identificar. Pero también hay muchísimo azúcar escondido y la razón es que el azúcar ayuda a preservar. Entonces en la antigüedad se recogía la cosecha y las frutas, por ejemplo, se ponían en conserva con azúcar, porque el azúcar ayuda a conservar a que dure un poco más de tiempo. Entonces, eso se ha introducido en la industria moderna de los alimentos y muchas veces aparece como primer ingrediente. Lo han querido disfrazar poniéndoles diferentes nombres. A la cultura de que todo tiene que ser libre de grasa, entonces cuando uno le quita la grasa a los alimentos, que es parte de lo que le da el sabor, hay que reemplazarlo con otra cosa. Y ya que el azúcar además nos ayuda a conservar el alimento, entonces le adicionan azúcar. Por ejemplo, las que dicen bebida de fruta, eso es un nombre mentiroso, eso quiere decir que no tiene fruta, que solamente sabe a fruta o que tiene un pequeño porcentaje de fruta, pero el resto son químicos que simulan el sabor. Como les decía, entonces, principalmente es un preservativo. Entonces, yo les quería hacer una ilustración usando algo que se toma muy frecuentemente en el desayuno y son los cereales. Los cereales son muy convenientes, usted saca la cajita, se sirve una taza y se la come. Pero entonces yo quería mostrarles aquí cuánto azúcar hay, por ejemplo, en los cornflakes. Entonces aquí dice que tiene 10 gramos de azúcar, ¿no? Los carbohidratos, obviamente, por ser un alimento de maíz, pues va a tener un poco más, pero estos son los que nosotros nos tenemos que estar fijando en el valor nutricional, en las etiquetas de valores nutricionales. El azúcar, entonces, tiene 10 gramos. Si vamos a las sucaristas, entonces ya nos encontramos con que tiene más de 40 gramos de azúcar. Entonces, la ilustración que yo les quería hacer es que, digamos, le damos al niño o tomamos nosotros mismos una taza de sucaritas, pero generalmente si ustedes van a ver cuánto es, si ustedes miden en una taza medidora cuánto es una taza de sucaritas, no es lo que estamos comiendo. Realmente estamos comiendo el doble de esa porción. Entonces, aquí tengo una libra de azúcar y aquí tengo una jarrita y vamos entonces a hacer una ilustración de cuánto azúcar va a haber en este desayuno que se va a tomar, digamos, nuestro hijo. Si tiene 40 gramos de azúcar, una cucharada de azúcar tiene 4 gramos, o sea que serían 10 cucharadas de azúcar. Paula, preguntan acá si es mejor comerse el azúcar a cucharadas. Prácticamente podríamos hacerlo. De hecho, les voy a recomendar una película que vi recientemente, un documental en el que el señor dice, bueno, si yo me voy a comer todo este azúcar, entonces lo que hace es coger una taza y ponerle el azúcar y comérselo así nomás. Entonces, esto es lo que hay en una taza de sucaritas. Tengamos en cuenta que nosotros no tomamos una taza de azucaritas, tomamos probablemente dos, Probablemente pero dos. vamos a tener solamente uno. Entonces sigamos adelante. Le vamos a poner leche. La leche pues tiene la lactosa, que es el azúcar natural, y que más o menos son unos 11 gramos. Entonces 11 gramos serían un poquito menos de 3 cucharadas. Listo. Y pues un vasito de jugo de naranja, ¿no? Para pasar. Ay, caramba. Entonces, vamos a ver que una taza un vasito de jugo de naranja va a tener 33 azúcares, ¿no? Entonces, nuevamente, 4
Digamos que ahí más o menos van a ser los 33 gramos de azúcar. Entonces, esto es el azúcar que estamos comiendo solamente en el desayuno, tomando algo que parece saludable, ¿no? Que es una taza de cereal con leche y un vasito de jugo. ¿Te parece bien si recogemos algunos comentarios? Pues creo que hay algunas personas que están. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Tú ahorita nos vas a decir que el Choco Crispy es peor que las Azucaritas? De hecho, el azucarista tiene más azúcar que el Choco Crispis, pero no es que sea mucho mejor, o sea, tiene 10 gramos menos. Y solo por confirmar, los 40 gramos de azúcar son por porción. Por porción, que es una taza. O sea, que si me sirvo... Pero si esta tarde tú llegas a tu casa y mides cuánto es una tacita, te das cuenta que lo que uno sirve en la taza, lo que realmente se come... son por lo menos dos. Gracias. Entonces. Dale. Este es el desayuno. Vamos en el desayuno. Y después, pues obviamente los niños no tienen, les queda difícil concentrarse en la clase de matemáticas, ¿no? Después de tanto azúcar. Pregunta Carolina. Hola, buenos días. ¿Toda esa porción de azúcar la podemos quemar en el día o se logra quemar en el día? Desafortunadamente no. Claro, depende de cuál actividad estés haciendo. Si tu actividad es caminar del apartamento al carro y manejar y luego irte del carro a la oficina y eso es todo, pues obviamente no lo estás quemando. Pero incluso si tú te subes a una caminadora y trotas o corres durante media hora, te das cuenta que lo que quemas no son las calorías que consumimos. Obviamente nosotros necesitamos azúcar para funcionar porque nos da la energía. Pero lo que yo les quiero ilustrar es que es demasiado lo que estamos consumiendo y lo que están consumiendo nuestros hijos. ¿Cuál sería la porción ideal o la cantidad? ¿Listo? Ya va. Más adelante, Jason tiene una pregunta. Hola. Pues nosotros necesitamos el azúcar, obviamente, en nuestro cuerpo. ¿Cuál sería como la cantidad ideal diaria que uno puede consumir? Sí, entonces... uno debería consumir menos de 20 gramos, de 20 cucharadas, que serían 80 gramos al día, ¿no? Y yo les voy a dar un ejemplo de cómo podríamos lograr un mejor balance más adelante. ¿Sí? Porque la idea no solamente decirles, oye, lo están haciendo terrible, qué malos padres somos y qué mal lo estamos haciendo, sino obviamente... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque esto no significa que nosotros seamos malas personas. Esto significa que nos están engañando, nos están vendiendo cosas naturales, cosas saludables, que están llenas de azúcar. Y no es el único problema, ¿no? Bueno, el azúcar no es el único problema. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces... llegó la hora de las 11. Entonces, según algunas personas que nos comentaron, entonces, digamos a los niños, les vamos a dar un juguito de caja y unas papitas fritas para las 11. El juguito de caja tiene 22 gramos de azúcar. Sí. Volvemos a nuestra ilustración. 4... 8, 12,
12, que me van a caer. 16, 20, y eran. Que si tienes otro vaso. Sí, voy a necesitar otro vaso. El juguito de la caja. Y digamos que las papas, si ustedes se van a ver los ingredientes de las papas, ahí dice que son papas, aceite y sal. Pero a alguien se le ocurrió que eso tenía demasiada grasa y que era más saludable las que son horneadas. Las papitas que son horneadas. Pero si vamos a ver aquí, en esto lo que quiere ilustrar es que tenemos dos azúcares. Azúcar y dextrosa, que es otro nombre para el azúcar. Y si vamos a ver cuántos carbohidratos tiene, entonces son otros 23. ¿No? Obviamente porque son papas, entonces también esto también es parte del carbohidrato que es inherente a la papa. Los azúcares serían menos, ¿no? Entonces serían 2 gramos, pero de todas maneras, pues todo eso se va a convertir en azúcar. Entonces ya se me llenó mi jarrita. Todavía no hemos llegado al almuerzo. ¿No? Digamos al almuerzo. Entonces, ¿qué le mandamos a los niños? Bueno, un sándwich de jamón y queso. Entonces, obviamente, pues el queso no va a tener tanto azúcar. Fíjense también en otra cosa que les quiero ilustrar y es cuánto contenido de sodio tenemos, porque eso lo vamos a hablar más adelante. Sodio. 210 gramos, sodio, 420 gramos en el jamón, ¿no? Este obviamente no tiene tanto azúcar. Y el pan, bueno, el pan obviamente es un carbohidrato, tiene 31 gramos y tiene 2 gramos de azúcar. Entonces, ¿te caben 2 gramos de azúcar? ¿Te caben media cucharadita? Entonces, vamos a dejar porque ya se me llenó la jarrita, pero obviamente, pues, la ilustración es demasiado azúcar. Nuestro cuerpo está diseñado para usar azúcar para energía, pero las fuentes de azúcar que tenemos han cambiado. Antes que eran las frutas, ¿no? Y los vegetales. Y las papas, todas el arroz, los cereales, todos esos tipos de alimentos también tienen azúcar, pero es difícil de adquirir porque es que ese azúcar está dentro de la fibra. Entonces, cuando usted come sus alimentos ricos en fibra, está extrayendo un poquito de azúcar, le va a costar más trabajo, ¿no? Porque además la fibra ocupa espacio. Entonces, si usted le dan 4 manzanas, O digamos, 4 naranjas. Usted se come una naranja o se puede comer 2. Pero las 4 probablemente no se las va a comer porque tiene fibra y eso lo va a llenar, ¿no? Pero si hacemos un jugo de naranja, quitamos la fibra y nos estamos tomando solamente el azúcar. Y ahí sí, pues, ¿cuántas naranjas se necesitan para un vasito de jugo? Mínimo 4. Entonces, esa es la diferencia que hay entre comer algo que ya está procesado y que es fácil de pasar y algo que tiene fibra. Bueno, entonces seguimos mirando. Miremos cuánto hay en un yogurcito. Hay 30 gramos de azúcar adicional, ¿no? Estos 42 gramos, pues obviamente son porque el yogur está hecho de leche y tiene además algo de fruta, ¿no? Pero es que le están poniendo 30 gramos de azúcar adicional. Miremos un chocorramo. 23 gramos de azúcar. Entonces, estas son las 11 de la tarde del niño, ¿no? O nosotros, un yogur con un chocorramo. Obviamente tomé un chocorramo, pero podemos mirar cuánto hay en unas galletitas festival, ¿no? Unas galletas de avena. O un gansito, ¿no? Obviamente es muchísimo. Y si además el niño entonces tenía práctica de fútbol, entonces, no, un Gatorade, porque eso es para los deportistas, y entonces pues, démosle un Gatorade. El Gatorade tiene 34 gramos de azúcar.
Esto es la información nutricional de un vasito de avena, que a algunos niños entonces no les gusta el yogur, o un día le mandamos yogur y al día siguiente le mandamos una avena, un vasito de avena, aquí pueden ver tamaño por porción, son 29 gramos de azúcar. Bueno, y pues como adultos, obviamente, entonces pues nos tomamos un café con azúcar, si es ya por la tardecita, ya salimos de la oficina, entonces de pronto un café con Baileys, o una gaseosa, o si definitivamente ya estamos con la energía en el piso porque anoche no pudimos dormir además, entonces un Red Bull, ¿no? ¿Cuál es el éxito del Red Bull? El éxito del Red Bull es que es cafeína concentradísima y muchísimo azúcar, ¿no? Entonces el valor energético dice aquí que son 194 kilocalorías. No, 11 gramos de azúcar. Una pregunta. Ponerle 4 cucharadas de azúcar al vasito de Red Bull, ¿sí? Una pregunta. El tema de la Coca-Cola, el café, el Red Bull que nos quitan el sueño, ¿es por el azúcar y no en sí por la cafeína o lo que sea que tenga la Coca-Cola? Ambas cosas, porque la cafeína, la propiedad que tiene es que va y se hace, hay una sustancia en el cerebro que se llama adenosina y esa es la que nos hace sentir cansados. Entonces la cafeína lo que hace es interferir con esa, ocupa el espacio que debería venir a ocupar esa sustancia que se llama adenosina y por eso no nos sentimos cansados, aunque lo estemos. O por eso cuando estamos cansados, ella desplaza la adenosina y entonces, sí, pero la energía es por las dos cosas. Es como si, y las gaseosas dietéticas, además que tienen el edulcorante o el azúcar sintético, eso hace como una chispita imagínate como una chispita en el cerebro, porque es la cafeína y esa sustancia que no es azúcar, pero también es un estimulante. Entonces es como si estuviera nuestro cerebro en las drogas. Gracias. Básicamente. Y el otro problema que tiene la cafeína es que nos deshidrata. Entonces, si ustedes se han fijado, uno se toma un café y rápidamente le toca ir al baño y a veces... Y nunca tomamos en cuenta que nos estamos deshidratando, pensamos que es un líquido y entonces estamos tomando líquido, pero en realidad nos está haciendo deshidratar, ¿no? Entonces, algo que podríamos, por ejemplo, un pequeño truco es, me tomo un café, me sirvo un vasito de agua, ¿no? Y así voy compensando un poquito. Bueno, seguimos adelante. Y entonces la cafeína, obviamente como colombianos, pues yo también me tomo un café todos los días. Y a las 10 de la mañana es una buena costumbre y es el tomémonos un tinto y conversemos y tomémonos un break del trabajo, que obviamente también es saludable. Pero pues hay que pensar qué le estamos poniendo. Las otras cosas que comemos pues son las grasas, las saturadas y las insaturadas. Básicamente las grasas saturadas son como la mantequilla, que a temperatura ambiente están sólidas. Y las no saturadas lo que hicieron fue tomar aceite, por ejemplo el aceite de canola o cualquier tipo de aceite, le pusieron hidrógeno y se dieron cuenta que de esa manera se podían poner dura, como si fuera mantequilla, ¿no? Es la margarina. Y esa margarina es buenísima porque conserva los alimentos, pero no da la sensación grasosa que daría si fuera aceite. Entonces, por ejemplo, las galletas que están en paqueticos, pues sería muy horrible uno coger unas galletas del paquete del supermercado y que todo el paquete esté lleno de grasa. Entonces, ponerle ese hidrógeno cambió la molécula y la hizo más dura, pero al cambiar la molécula también, esa modificación hace que nuestro cuerpo no pueda identificar adecuadamente qué es lo que estamos comiendo. Y eso se interpreta como si fuera una toxina.
y se procesa como si fuera una toxina. Las grasas tienen 9 calorías por gramo. Entonces, obviamente, esto es lo que les ha ganado una mala fama, porque el azúcar tiene 4 calorías por gramo. Pero lo que no nos han dicho es que cuando le quitan la grasa a los alimentos, pierden el sabor. Y una de las formas que la industria de alimentos encontró es que poniéndole más azúcar, podían restaurar esa palatabilidad o lo que sea, no sé cómo se traduce esa, en inglés es palatable, que es como ese sabor adecuado que tú puedes, que te gusta, que te hace comer y que quieras comer más, ¿no? Ese es como los trucos que ellos están haciendo para poder vender más. Como les digo, entonces, las toxinas, no solamente estas grasas que no sabemos cómo, que nuestro cuerpo no sabe cómo procesar, sino otras cosas que están en los pesticidas, en todas las contaminación de las aguas, en las contaminaciones y en los herbicidas y demás. Entonces, se interpretan como toxinas y la grasa es la forma como tiene el cuerpo de protegernos a nosotros mismos de las toxinas. Entonces, yo les tengo una ilustración. Si ustedes están en la oficina y tienen montones de trabajo pendiente y vienen y les traen más y más y más y más, entonces, es una opción que usted tiene es esconder todos esos papeles para que no se note que tiene tanto trabajo pendiente, ¿no? Pero obviamente eso no va a funcionar porque lo que está haciendo es simplemente dejar de hacer lo que tiene que hacer hoy y mañana tiene más acumulado, ¿no? El cuerpo está absolutamente inundado de toxinas. Comemos muy frecuentemente, además, durante el día comemos 5 veces, a veces 6. Y entonces el cuerpo está tan lleno de trabajo que está tratando como de esconder por todas partes para que mañana cuando tenga tiempo, la otra semana que tengo más tiempo, entonces voy a tomar todo ese trabajo que tengo aquí guardado y lo voy a procesar, ¿no? Haciendo como una ilustración de lo que está pasando con el cuerpo. Está recibiendo un poco de toxinas, está recibiendo un montón de azúcar, está recibiendo unas grasas que no sabe cómo procesarlas y lo que hace entonces es guardarlas en grasa y cuando tenga tiempo me voy a ocupar de esto. Cuando tenga tiempo voy a ocuparme de eso. El hígado es nuestro mayor órgano de detoxificación y los riñones. Entonces, cuando orinamos estamos sacando toxinas y a través del hígado también. Pero si tenemos demasiado, entonces ellos lo que están haciendo es guardando en grasa y nosotros nos estamos engordando y no es ni siquiera porque estemos comiendo. Nos han dicho que son las calorías y que lo que tenemos que hacer es hacer ejercicio para quemar calorías. Pero lo que estamos haciendo en realidad es guardando toxinas en la grasa y es un fenómeno de protección, es un mecanismo de protección del organismo para poder tener tiempo después de lidiar con eso. Bueno, entonces llegamos a la comida. Como estamos cansados y todo el día estuvimos trabajando y todo eso, y además es viernes o es el día de Halloween, entonces pasemos y nos comemos una hamburguesita. Entonces, lo que les decía, siempre nos hacen que pongamos el énfasis en las calorías, pero realmente lo que tenemos que mirar son los componentes. ¿Cuánto grasa estamos comiendo y cuántos carbohidratos? Esto es lo que nos mantiene enfermos. Si además entonces al niño le compraron la cajita feliz, entonces otros 22 gramos de azúcar, ¿no? Y las papitas fritas, no se alcanza a ver muy bien, pero tiene 47 gramos porque pues son papas y además pues tienen grasa. Y la sal, ¿no? Que habíamos visto que el sodio del sándwich, del queso, del jamón, aquí no nos están diciendo cuánto tiene de sodio, pero también tiene un alto contenido de sodio y de potasio. Y estas dos cosas son los riñones los que tienen que eliminarlos. Nosotros necesitamos sodio y potasio para nuestras funciones corporales, pero cuando hay exceso, el riñón lo tiene que eliminar. Y el riñón tiene que eliminar también los excesos de proteína.
La proteína se compara con, con los ladrillos que forman nuestros músculos. Por eso las personas que hacen mucho ejercicio entonces toman esos batidos de proteína y todo eso, porque están construyendo músculo. Pero estamos comiendo demasiado y no estamos haciendo demasiado, no estamos haciendo suficiente ejercicio, y todo eso está afectando a nuestros riñones y está causando hipertensión y está causando enfermedades renales y falla renal en muchas personas. No todos los carbohidratos son iguales. Entonces, aquí les estoy dando una ilustración. Esto que yo tengo aquí arriba son carbohidratos. Son vegetales, pero son vegetales que también tienen azúcar adentro, ¿no? Los frijoles tienen azúcar que está metido dentro de una, dentro de fibra, ¿no? Esto tiene azúcar. Y era, para contestar la pregunta de Jason, esto también, este es el azúcar que nosotros deberíamos estar comiendo, porque además tiene fibra. Pero pues esto es lo que estamos comiendo. Estos son los carbohidratos que están formando parte de nuestra dieta. Ambos nos van a dar energía, pero cuando comemos estas papas, vamos a hacer aquí una ilustración. Este es el azúcar y este es el tiempo. Nuestro azúcar debería estar más o menos constante, ¿no? Cuando comemos sube un poquito y después baja, dependiendo también del contenido de fibra. Aquí nuestro cerebro está feliz porque tiene suficiente azúcar para funcionar y para los músculos también, obviamente, para moverse. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos comemos algo procesado como esto, o como el juguito de la caja o la Coca-Cola que nos tomamos junto con el almuerzo? Lo que va a pasar es que ese azúcar es muy fácil de obtener, entonces hace un pico de azúcar. Y aquí viene la insulina, ¿no? Y la insulina lo que dice es, uy, hay demasiado azúcar en la sangre, hay que bajarla, y entonces lo mete dentro de las células y vuelve a bajar. Pero cuando aquí está tan abajo porque se le fue la mano a la insulina y metió demasiado dentro de las células, entonces aquí el cerebro no tiene suficiente azúcar. Y hay unas hormonas que se llaman adrenalina, que le va a decir al cerebro, estoy bajo de energía, necesito que le dé una señal de hambre a esta persona porque necesito azúcar para poder funcionar, estoy cansado. Entonces ahí nos sentimos cansados, estamos como sin energía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el cajón del escritorio? Unas galletas, 22 gramos de azúcar, y estamos en este ciclo constante. Si nosotros nos hubiéramos desayunado con unos huevos, con tomate y espinacas, por ejemplo, entonces nosotros tendríamos un nivel más constante de azúcar. El problema es que estamos todo el tiempo arriba y abajo, comiendo porque nos sentimos mal, porque no tenemos suficientes nutrientes, nuestro cerebro no es capaz de funcionar sin ellos, pero como estamos escogiendo cosas procesadas, pues entonces estamos teniendo este problema. Las proteínas, como les decía, son importantes en el crecimiento celular. Paula, están reconociendo las fotos. Exactamente, sí, sí. Quería algo que fuera, pues, obviamente lo que uno estaba comiendo, entonces, para que se puedan identificar. Esto es una fuente de proteína. Aquí tenemos carne, tenemos queso, tenemos y ese es el otro problema. La producción masiva de carne que estoy aquí diciendo, entonces lo que hacen es coger a las vacas, y antes pues uno veía a las vaquitas en el campo comiéndose el pasto y demás y moviéndose. Y ese músculo pues es la carne que nosotros nos comemos. Pero para que la producción sea más efectiva, lo que están haciendo es encerrando a las vacas y no dejándolas mover. Porque cuando ellas no se mueven le pasa lo mismo que nosotros, se engordan. Pero cuando van a pesar
esa res, el peso del músculo y el peso de la grasa se confunden, ¿no? Entonces nos están vendiendo una libra de carne que tiene un montón de grasa escondida y que es la que nos estamos comiendo, ¿no? Mientras que si usted se come al desayuno unos huevos duros con unas espinacas o unos huevos revueltos con unas espinacas, esa es una proteína que es mucho más, sin tanta grasa. O un salmón o una carne magra, ¿no? Pero lo rico es de la carne siempre es el punto de grasa que tiene alrededor y le da más el sabor. Tenemos que hacer un cambio en nuestra percepción de qué es lo rico y qué es lo que nos sirve. Obviamente, esto, o sea, yo no les quiero decir que yo jamás me como una hamburguesa, ¿no? Que sería una mentira. De vez en cuando uno puede comer estas cosas, pero si en el día a día, si todos los días usted almuerza con una hamburguesa y cena con una pizza, pues van a empezar a tener problemas, ¿no? Y lo otro es el precio. Entonces, como les decía, que si usted va a la carnicería o va a comprar al mercado y compra carne magra, es mucho más costosa que la carne con grasa, ¿no? Si usted va a este restaurante y le venden esa hamburguesa, obviamente para ellos es un negocio, ellos no van a perder dinero, ellos compran la carne que sea más barata y esa es la que le están vendiendo a usted. Es otra para pensar. No, pues que la carne y por último, bueno, el agua. Entonces, perdemos más o menos 10 tazas de agua al día y esa es la razón por la cual siempre nos están diciendo hay que tomarse 8 a 10 vasos de agua al día. Entonces, ¿cuál es la forma de tomar agua? Tenerla cerca, ¿no? Perdemos agua cuando respiramos. Si usted se quita las gafas y sopla en las gafas, ahí se da cuenta que estar, cada vez que uno exhala está perdiendo agua. Está perdiendo agua en la orina, y además necesitamos que funcione adecuadamente el riñón, porque como estamos comiendo tanta proteína y tanta sal, también escondida en los alimentos para preservarlos, entonces necesitamos orinar más seguido, y también pues en el sudor. El agua es muy importante para el funcionamiento del cerebro, del corazón y de los riñones. Si usted quiere saber si le está haciendo falta agua, mire los síntomas. Boca seca o mal aliento. Entonces lo que hacemos es coger un dulce o un chicle, ¿no? Deberíamos tomarnos un poquito de agua. Se siente fatigado, ¿no? Entonces en la tarde estamos cansados, está como sin energía, tiene debilidad muscular o a veces incluso calambres. Los dolores de cabeza muchas veces se resuelven tomándose un vaso de agua. No necesita tomarse un Dolex o un Advil. Con un poco de agua es una buena estrategia. A veces mareo, náuseas e incluso mala memoria. Entonces, tenemos problemas en la oficina, se me olvidó otra cosa. Puede ser un síntoma de que nos están haciendo falta. Olvidé mencionar también el estreñimiento. Nosotros necesitamos también el agua para que vaya fluyendo las cosas por los intestinos. Las sodas, las gaseosas, así sean sin azúcar, Coca-Cola cero y todo eso, es el café y el té, esos no son sustitutos. Necesitamos agua. Entonces, ¿cuál es la estrategia que yo tengo? Me compré una botella de agua muy bonita, ¿no? Esto supuestamente es agua importada, entonces eso fue carísimo, pero lo que yo quería era que fuera de vidrio. Y la relleno. Y la lleno por las mañanas, por la noche la pongo en la nevera, y por la mañana, entonces mi meta es tomarme dos de estas en el día, ¿no? Si la tengo cerca, me acuerdo de tomarla. Entonces, esa puede ser una estrategia, se compró uno un vasito bonito y lo tiene siempre cerca y esa es la forma de tomar un poco más de agua. ¿Qué es lo otro que nos está haciendo falta
con los alimentos procesados, son las vitaminas y los micronutrientes. Entonces, todo el mundo está muy enfocado en qué, cuál es el contenido de proteína, cuántas son las calorías, pero nadie está enfocado en cuáles son las vitaminas. Y la forma de comer vitaminas es comerse el arco iris. Entonces, cada uno de los colores que hay en la naturaleza tiene unos contenidos de vitaminas, y aquí solamente estoy mencionando las vitaminas que hay en los alimentos amarillos, naranjas, rojos, vitamina C y A, en las verdes vitamina K, B y E, en las cosas moradas vitamina C y K, pero estoy dejando de mencionar otros micronutrientes como los fitoelementos y otras cosas que las plantas procesan gracias a que ellas hacen fotosíntesis. Entonces, si ustedes se acuerdan del colegio, a uno le enseñaban que la energía no se destruye, sino que se transforma. Entonces, la energía del sol, la energía solar, se está transformando en estos colores que tenemos en los alimentos. Y esa energía solar es la energía que nos podemos comer y que va a hacer que nosotros también como que brillemos, ¿no? Que nuestra piel esté mejor, que nuestros dientes estén más blancos, que nuestro pelo tenga esté más hidratado. Es la energía que se está transformando. Si usted tiene la energía, si usted en cambio está comiendo la energía de un pobre, de un pollo que está encerrado entre un galpón con la luz prendida todo el tiempo, con un montón de estrés porque está además encerrado y hacinado, esa es la energía que nos estamos comiendo. Entonces, también hay que pensar como en esos términos de energía. ¿Cuál es la energía que yo estoy metiéndole en la comida? Si yo hago la comida y además mi esposo, o mi novio, mis hijos me están ayudando a hacer la comida, es un momento como de alegría que estamos metiéndole a la preparación de los alimentos, y esa energía es la que nos vamos a comer. Muy diferente a cuando va uno a cualquier sitio y le sirven de cualquier manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a pasar de comer de esta manera a comer de una manera diferente? Porque esta es la realidad. Aquí hay algunos comentarios. ¿Alguien quiere decir algo? Ahora sí está como. No, tú representas, es que nos traicionaron. Que ven ahí traición. No, no, pero nadie está mencionando nombres, no. Solamente es para que reflexionemos, porque a veces es más fácil. Si ustedes hicieran el ejercicio, por ejemplo, la próxima semana o esta semana, lo que queda, de tomarle una foto todos los días a lo que se comieron y compararlo como la forma como les gustaría comer, sería un ejercicio que les abriría los ojos para ver. O hacer eso. Decirle al niño en la casa, hijo, ya no te voy a comprar estos cereales porque mira todo el azúcar que nos estamos comiendo. ¿Qué te parece si empezamos a probar otra forma de alimentarnos? ¿No? Uno piensa que los niños no entienden, pero los niños sí entienden. Entienden bastante. Entonces, ahorita yo quiero que hagamos una reflexión. Que nos miremos en el espejo. Puede ser esta noche en la casa o si tienen la posibilidad en este momento. Y nos miremos la cara. O sea, ¿qué estoy reflejando en mi cara? Me veo cansada, estoy pálida, tengo hinchazón, tengo granitos. Estoy teniendo muchas erupciones, a cada rato estoy con granitos y con alergias y con rosácea, el pelo lo tengo de mala calidad, se me está cayendo, se me está rompiendo, los ojos como que no tienen brillo, ¿no? Los dientes, ¿cómo me estoy viendo yo en el espejo? Porque nuevamente volvemos a donde empezamos, somos lo que comemos. Estos alimentos probablemente van a dar un aspecto muy diferente en nuestra cara que otros alimentos, ¿no? Mirándonos en el espejo y mirando nuestro cuerpo, hagámonos unas preguntas. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Estoy en el peso ideal? ¿Mis músculos están fuertes o están débiles? No tengo fuerza ni siquiera para, o sea, alzar una caja.
tengo dolores en las articulaciones, me duelen los tobillos y camino demasiado, estoy teniendo problemas con la mano porque tengo ejercicios repetitivos de pronto del computador o de algún movimiento que hago todos los días. Tengo varices en los pies, que es uno de los sitios donde menos sangre llega, o que llega justo al final en las uñas de las manos y los pies, es lo último que llega. El corazón está aquí y obviamente cuando distribuye, pues ahí es donde llega de últimas. ¿Cómo está la calidad de mis uñas? ¿Cómo está la calidad de mi piel? Y una vez que nos hacemos esas preguntas y nos vemos al espejo, también miremos nuestros atributos. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gusta de mi cuerpo? Me parece que tengo los ojos bonitos porque son grandes o son achinados. Me parece que uno de mis atributos es que yo, el pelo, o me gusta que soy alta o que soy bajita, que soy de esta u otra manera. También le podemos preguntar a los demás. Entonces, de pronto alguien siempre le dice, ay, me encanta el color de su piel, no sé, o qué bonitas tienen las uñas de las manos, ¿no? Entonces tenemos que hacer, no solamente enfocarnos en lo que está mal, sino que en lo que está bien. Y cuando nos enfocamos en lo que está bien, tenemos también que pensar qué me gustaría sanar, qué me gustaría mejorar, o qué tenía yo antes que me gustaba mucho y lo he ido perdiendo porque he descuidado lo que estoy haciendo con mi vida, con mi cuerpo, con lo que como. Entonces podemos hacer como una reflexión, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo estoy de estado de ánimo? ¿Cómo está mi peso? ¿De qué forma estoy comiendo? Entonces ahí les decía, como tomar una foto de lo que comemos cada día, no para ponerlo en Instagram, sino como para mirar qué es lo que estamos comiendo. ¿Cómo está mi vida profesional? ¿Cómo puedo mejorar o cómo puedo involucrar actividad física? Entonces, obviamente, pues no todos nacimos para ser corredores. Si a mí no me gusta correr, puedo probar de pronto hacer zumba. O si definitivamente ir al gimnasio es un problema y además tengo los niños, pero los niños tienen un Wii o tienen alguna de estos consolas de videojuegos, ¿será que nos podemos comprar un Wii en el que todos podamos participar en el Just Dance o el de Zumba también para Wii y podemos hacerlo una actividad familiar en la que podemos estar involucrando actividad física sin tener que irnos de la casa? Y todas estas cosas son importantes porque cuando nosotros hacemos un alto en el camino y pensamos cómo me veo en el futuro, entonces nos cambiamos la mentalidad de voy a hacer una dieta porque tengo una fiesta en 2 semanas y quiero ponerme el vestido que me compré y que se me vea bien, a cómo veo mi estado de ánimo, mi estado físico en 1 mes, en 1 año y en 10 años. Y ahí entonces es más fácil decir, ¿será que yo me voy a tomar este helado? Que me tengo ganas de comer un helado o un chocolate, o será que mejor me tomo un batido. Si lo vamos a hacer para cosas de a corto plazo, entonces es una mentalidad de dieta. Si lo vamos a hacer para, yo quiero que en 10 años yo todavía sea capaz de subir las escaleras sin quedarme sin aliento. Todo es lo mismo las metas en el trabajo. Nosotros tenemos que tener una visión, poner una meta, desarrollar un plan, actuar, ¿no? Hacer ese plan, desarrollar el plan, y esa es la única forma en que vamos a poder tener éxito. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pasar de esta persona que está llena de toxinas, de grasas, de alimentos procesados, a una persona que pueda reflejar más, que pueda estar formada de una forma más, de una forma más natural? Entonces, yo les propongo que no hagan dieta, sino que hagan una detoxificación. Hay varias formas de hacer detoxificación. Entonces, uno puede hacer un ayuno, por ejemplo, de agua.
Entonces hay gente que pasa días tomando solamente agua y no comen absolutamente nada más. Eso es bastante extremo. Hay otras personas que entonces, por ejemplo, a mí me gusta hacer los jugos. Entonces yo por una semana no voy a tomar nada o por 3 días solamente voy a tomar jugos. ¿Cuál es la filosofía de la detoxificación? Les voy a ilustrar nuevamente con un ejemplo de la vida práctica. Si uno se fractura una pierna, entonces, ¿qué pasa? Le ponen un yeso y lo ponen a andar con muletas o le dicen que tiene que andar en una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque ese hueso necesita tiempo y necesita espacio para poderse sanar, ¿no? Entonces, si yo sigo caminando con la pierna rota, obviamente, primero me va a doler muchísimo y segundo, pues no voy a lograr que sane o va a sanar de una manera inadecuada y entonces ya no va a tener la pierna derecha sino toda torcida, ¿cierto? Eso es lo mismo. Entonces, nosotros estamos en un problema de intoxicación de nuestro organismo por las cosas que comemos y por las cosas del medio ambiente, pero pues obviamente el medio ambiente es mucho más difícil de controlar, pero lo que yo pongo en mi boca, cada bocado que yo tomo, yo puedo controlar qué es lo que voy a hacer. Yo tengo el control de lo que va a mi boca. Esa es mi privilegio, es que yo puedo decidir lo que puedo hacer, sobre todo como adultos, ¿no? Cuando somos niños, pues dependemos mucho de nuestros padres, pero ya de adultos, nosotros tenemos el poder. 8 pasos, entonces, para una mejor vida. Tomar más agua. Entonces, como les decía, yo me compré una botellita, la lleno 2 veces al día y esa es mi meta, tomarme esta botella de agua al día. Si la tengo aquí al lado, cuando estoy mirando televisión, o si me compro un vasito de acero inoxidable y lo cargo en el carro y lo tengo siempre lleno de agua, entonces cuando para el semáforo, entonces tomo un poquito de agua. De esa manera estoy tomando más agua. O me voy a hacer el propósito de que cada vez que me tome un café, me voy a tomar un vaso de agua. En lugar de tomarme un vasito de caja, un jugo de caja o una Coca-Cola, me voy a tomar una botella de agua. Hacer ejercicio. Entonces, como les decía, el ejercicio puede ser diferente para cada persona. Puede ser salir a caminar por las tardes con mi hijo alrededor del barrio. Puede ser comprarme un videojuego en el que podamos hacer ejercicio todos, que puede ser de bailar o de zumba o lo que sea. Ir usar la bicicleta que está llena de polvo, ¿no? Y llevarle el fin de semana a hacer eso nos va a permitir trabajar también en las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces son 2 en 1. ¿Qué tal si como más frutas en lugar de tomarme un jugo procesado? ¿Qué tal si como más vegetales en mi dieta? ¿Qué tal si me desconecto y apago mi celular más temprano por las noches o quito el televisor de la habitación y me propongo que voy a dormir todas las noches 8 horas? Eso además nos va a ayudar porque en la mañana no voy a necesitar tanta cafeína. No voy a tener tantos dolores de cabeza. Muchas veces los dolores de cabeza no solamente es deshidratación, sino que no estamos durmiendo adecuadamente. Al principio va a ser difícil acostumbrarse a dormirse más temprano, pero se puede lograr. Pueden ir simplemente proponiéndose no mirar la serie por las noches. De esta manera también se trabajan las relaciones interpersonales. Como les decía, si voy a hacer ejercicio con mis hijos, no, porque no tengo tiempo de ir al gimnasio, o si el fin de semana, en lugar de irnos para el centro comercial, más bien nos vamos para un parque y hacemos ejercicio, aunque sea pegarle patadas a la pelota de fútbol o jugar un poquito a la lleva o lo que sea, nos está permitiendo trabajar en relaciones interpersonales y poner más movimiento en nuestra vida. Esta es, yo creo que una de las cosas más importantes. Una amiga mía lo que hizo fue, no voy a comer durante un mes nada que venga ni en un paquete, ni en una caja, ni en una lata, o que tengan etiqueta de información. Porque es que si usted coge una manzana,
eso no tiene ninguna etiqueta de información del valor nutricional de una manzana. Si usted coge un banano, eso no tiene una etiqueta de información. Cuando usted encuentra alimentos que tienen etiqueta de información nutricional, entonces eso es algo que está procesado. Entonces eliminemos o disminuyamos al máximo las cosas procesadas en nuestra vida y desconectémonos un poco, ¿no? Decimos que no tenemos tiempo para hacer ejercicio, pero si vamos a ver los récords de nuestro celular, vemos cuántas horas pasamos en el celular al día. Los celulares modernos ahora tienen varias cosas interesantes. Yo tengo un celular que le puse que después de las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana se pone en blanco y negro y no me permite escuchar los videos. De esa manera, entonces, cuando usted vea la pantalla en blanco y negro, realmente le empieza a... ya no le dan tantas ganas de estar viendo videos hasta las tantas, o viendo Instagram, porque las fotos en blanco y negro pues no es lo mismo que a color. Entonces desconectemos. Entonces son estos 8 pasos. Entonces este es un ejemplo de cómo lograr meter más vegetales en nuestra vida sin tener que cambiar absolutamente toda nuestra forma de comer. Entonces, por ejemplo, al desayuno podemos hacer, bueno, esta las hice al horno, ¿no? Son unas fritatas de vegetales y huevos. Entonces, a mis hijos tienen diferentes gustos, ¿no? Entonces, hay unos que no les gusta el tomate, entonces a él solamente le pongo espinacas. Al otro no le gusta la cebolla, entonces hay que hacerle modificaciones y eso. Pero no necesitamos ni siquiera hacer algo tan elaborado, simplemente unos huevos revueltos con tomate o huevos revueltos con albahaca o con unas espinacas, le da una cosa diferente de sabor, ¿no? Y nos está enriqueciendo con algo de fibra por las mañanas. ¿Qué tal si en lugar de tomarme un vaso de leche con Milo, me preparo un batido? Yo sé que no todo el mundo tiene el gusto para los batidos, por lo menos al principio cuesta un poquito de trabajo. Pero encuentre una receta que a usted le sirva. Y siempre asegúrese de poner un poquito de espinacas. Por ejemplo, las espinacas son las más fáciles de esconder. No saben a nada y no cambian tanto el sabor del batido. Pero si no le quiere poner ningún vegetal al batido porque pues simplemente no le gusta el sabor, bueno, un batido con alguna fruta sin azúcar es suficiente. Si a los 11, entonces un queso está bien, tiene bastante sodio, pero es mejor que algo que tenga azúcar. Y por ejemplo, yo les preparo a mis hijos estas espirales de manzana y zanahoria. Con un chorrito de limón uno les puede empacar para la media mañana y no se pone tan mal y es algo que les da un poquito de dulce, pero también les da fibra. ¿Qué podemos entonces almorzar? Una ensalada arcoíris, que ahorita les doy la receta. Un sándwich de pollo de la noche anterior. Otra de las estrategias que funcionan es cocine una vez y coma dos veces. Entonces, si yo hago una sopa de verduras, por ejemplo, como esta que les pongo acá, ahí. Esta sopa de verduras. Todos estos vegetales están en esta sopa. Está licuada, entonces no hay problema con que los niños, bueno, de pronto un poquito por el sabor, pero es más fácil de tomársela si está licuada. Y todos estos vegetales en una tacita de sopa. Entonces, un sándwich de pollo con pan integral, de pollo preparado en la casa, bueno, eso tiene jamón. Una fruta y un vegetal es una buena alternativa para las loncheras de los niños. Y agua para tomar. ¿Qué tal si en la tarde recibimos a los niños con una ensalada de frutas? En una tacita, en una jarrita, uno les puede poner jugo de naranja hecho en casa y con fruta picada, y eso se mantiene bastante bien y es una buena alternativa para las 11 de la tarde y también para llevarlo a la oficina. Y la cena, siempre asegurarse que tenga algunos vegetales. Los niños son difíciles con los vegetales y mis hijos no son la diferencia.
La regla en nuestra casa es, no te tiene que gustar, pero lo tienes que probar. Porque más o menos los estudios indican que usted tiene que probar las cosas 4 o 5 veces antes de que le empiece a, como que su paladar se acostumbre al sabor. Entonces, al principio yo le servía dos espárragos, ¿no? Con un poquito de limón y sal y queso parmesano, y ellos fueron aprendiendo a reconocer ese sabor y ahora pues ya son capaces de comer mucho más. Este es un ejemplo de un salmón con almendras hecho al horno y una ensalada. La pasta es lo más fácil con los niños. Entonces, ¿qué tal si en lugar de comprar una salsa embotellada, que además también tiene un montón de azúcar, preparo un pesto en la casa y le pongo a la pasta un poquito de pesto y unos tomates frescos? O una pizza, bueno, esta pizza es hecha de coliflor y harina de almendras. Eso es un poco más elaborado. Pero qué tal que en vez de ponerle esa salsa de tomate, le pongo un poquito de pesto, tomates y quesito. Les da la fibra de los vegetales, pero pues es una pizza. Esos son unos ejemplos. Esta es una ensalada que se llama un arcoíris para llevar. Básicamente lo que yo puse aquí fue quinoa, esto es repollo rojo, espinacas, maíz, zanahoria, un poquito de remolacha y cebolla morada y tomates. Esto es una buena alternativa porque es algo que usted puede llevar a la oficina. Cuando llegue a la oficina, si tiene un sitio donde ponerlo, pues lo puede poner ahí, revolverlo y ya le pone el aderezo. Y es ya se comió un montón, o sea, se comió un arco iris, ¿no? Y está aportándole a su corazón, le está aportando a la buena memoria, está comiendo anticancerígenos, etc. Hoy, por ejemplo, más realistas, no alcancé a poner las fotos de lo que les di esta mañana a mis hijos, pero les voy a mostrar rápidamente lo que se llevaron hoy para la... Entonces, en lugar de ponerles quinoa, porque no les gusta mucho la quinoa, entonces les hice, no sé si ahí se ve, acá. Les hice pasta y les puse maíz, tomates cherry y unas aceitunas y el apio, bueno, el apio no se ve, atún y queso duro, queso parmesano y huevo duro. Esa es una buena alternativa para los niños, es pasta y el aderezo es sal, pimienta y un poco de aceite de olivas y vinagre. Es algo que pueden llevar para la oficina también. Entonces, no hay una forma perfecta de hacer esto. Cada persona es diferente y yo entiendo que es difícil a veces, pero enfoquémonos en nuestras relaciones interpersonales. Tomemos un poco más de agua. Introduzcamos frutas en lugar de para nuestras onces, en lugar de cosas que vengan en paquete o procesadas. Comamos un poco más de verduras. Que nuestro plato tenga algún color. Encontremos una actividad que sea algo que usted disfrute y que pueda además hacer en familia y dediquémosle más tiempo a dormir. Ese es como el resumen y les aseguro que si ustedes empiezan a hacer esto, no es fácil. Al principio hay que acostumbrarse y hay que dedicarle tiempo y ponerle esfuerzo. Pero ustedes deciden cómo se quieren ver de aquí a 10 años. Si aquí a 10 años quieren estar tomando medicamentos para la tensión, medicamentos para la diabetes, medicamentos para el dolor en las articulaciones, o
van a estar siendo más saludables gracias a lo que tomaron para hacer unos años atrás. Pues sobre todo. Una pregunta para, bueno, pues hasta acá como la exposición. Si en otros campos también quieren hacer preguntas, pues cuéntenos en el chat o abrimos el micrófono para hacer las preguntas. Entonces. Hola, buenos días. Yo te iba a preguntar, en mi caso yo tengo hipotiroidismo y resistencia a la insulina, que digamos, o sea, uno puede tener todo, que el ejercicio, que la comida y eso, pero pues también debe de ir acompañado con un medicamento, que yo, en mi caso yo lo estoy tomando, pero pues siempre es difícil. Sí, pues hay algunas personas que tienen la opinión de que el hipotiroidismo y la resistencia a la insulina van muy de la mano por todo este azúcar que estamos consumiendo sin darnos cuenta, todos esos azúcares escondidos en los alimentos procesados. Sí que yo voy a conseguir un libro porque ahorita no lo tengo en mente, pero hay una persona que logró controlar mejor su hipotiroidismo y su resistencia a la insulina fijándose en los empaques, los contenidos de azúcar y bajando el contenido de azúcar de los alimentos que consumía. De hecho, ella dice que ella vive sin azúcar, ¿no? Que no sé qué tan fácil es de hacer, pero pues esa es la teoría que tiene, que es el azúcar el que nos está dañando la tiroides y también el páncreas. Gracias, eres muy amable. Hola. Una preguntita, ¿cuántos son como el azúcar que uno debería comer como al día? Hace poco vi un documental en el que era una persona que no consumía mayor azúcar y lo que hizo de experimento fue comer 40 cucharadas de azúcar. Y con eso, durante 2 meses, empezó a tener problemas en el hígado y problemas mentales. Entonces, creo que es muy difícil poner un número, pero lo que sí tienes que hacer es visualizar cuánto azúcar estás consumiendo y tratar de que todo el azúcar que consumas sea de origen natural. Si tú te fijas, 40 cucharadas al día, o sea, lo que tenemos aquí son más de 40, ¿no? O sea, es muchísimo lo que está escondido en nuestros alimentos hoy día. Entonces, limitar al máximo, o sea, es como contar calorías. A ti te dicen que tú debes tener un cierto número de calorías en el día y eso está basado en lo que el cuerpo necesita un cierto número de calorías para funcionar. ¿Y cuál es el número? Dime. ¿Cuál es el número de las calorías? Pues en más promedio. O menos se recomienda que una dieta saludable son de 2.000 a 2.300 calorías. Pero como te decía, esta persona que hizo este experimento consumía el mismo número de calorías que antes. La diferencia fue que ahora las consumía de azúcar. Y con eso creó un problema metabólico gigantesco para su organismo. Entonces, la idea no es contar calorías. Nos han puesto una mentira, no una mentira, sino que fue una cosa fácil de decir, si eso tiene tantas calorías y usted tiene que comer 2.000, entonces fíjese que no vaya a pasarse de eso y escoja los alimentos que deba comer. Cuando tú empiezas a comer más naturalmente, no cuentas calorías, porque es que si tú coges una manzana, pues es muy, muy complicado saber cuántas calorías tiene una manzana. O si tú coges un brócoli, pues realmente cuántas calorías tiene un brócoli es difícil saber. Si tú empiezas a involucrar todos estos alimentos naturales en tu dieta, te vas a sentir lleno, más fácil, y de esa manera no vas a consumir tantas calorías. Gracias. ¿Qué cantidad de fructosa se puede consumir en el día? La fructosa es un veneno. La fructosa dentro de la fruta está adherida a la fibra y es muy difícil de procesar por el organismo y no se absorbe de tanta manera. El problema es que cuando procesan la fructosa y la ponen, por ejemplo, en los jugos,
está fácil de tomar, pero no es fácil de procesar, y lo que hace el hígado es convertirlo en grasa. Entonces, ahorita hay un problema grande, y es que el hígado graso, y es el hígado empieza a llenarse como de acúmulos de grasa. Eso se veía en personas alcohólicas, pero ahora se está viendo en jóvenes y en personas normales que no consumen alcohol, y es la fructosa lo que está haciendo eso. Entonces, mi recomendación es la fructosa que está naturalmente en las frutas, está bien comer, pero la fructosa que viene en los, como aditivo, ese es el problema, porque no tiene fibra. Entonces, no fructosa, excepto las frutas y vegetales. Hola, yo no sé si esto es un poquito salido del tema, pero pues yo a la gente que tiene como buenos hábitos alimenticios, he escuchado pues que el tema de las papas francesas es súper malo, incluso tengo una familiar que le dice papas cáncer. Esas máquinas que están vendiendo ahora, que supuestamente las fritan con aire, algo así, ¿sí hace la diferencia? ¿Tú sabes algo de eso o no? Sí, yo tengo una. Y es una excelente alternativa. El problema del aceite en los restaurantes es que ellos reusan el aceite, y el aceite pierde sus propiedades después de que ya alcanza cierta temperatura, especialmente los aceites más sensibles como los de oliva. Pero en general los aceites van perdiendo sus propiedades cuando se calientan a cierta temperatura, y cuando los reusan, entonces eso es lo que da el origen al cáncer en las papas fritas. Los air fryers, tú puedes hacer las papas en la casa y les pones una cucharada de aceite nada más y la pones en el air fryer y saben cómo, quedan crocantes y quedan muy ricas como si fueran fritas. Yo hago todo en el air fryer ahora. Lo uso también en lugar del horno porque el horno pues es gasta mucha más energía. Los vegetales en el air fryer quedan crocantes, quedan ricos. El pescado, por ejemplo, los nuggets. Entonces, en la casa lo que hacemos es coger la pechuga, las cortamos y lo apano y lo pongo en el air fryer, y no necesito cocinar con aceite. Entonces, la ventaja que tienes es que no necesita aceite y te da un buen sabor. Gracias. Y otra es, si yo trato de comer sano toda la semana, pero el fin de semana salgo a almorzar o me tiro todo, ¿o se puede mantener como ese balance? No, o sea, la idea no es volvernos unos monjes encerrados por allá en la montaña comiendo solamente insectos y vegetales. Obviamente uno puede, si uno, es como todo, es aditivo. Entonces, si tú estás comiendo bien durante la semana, es probable que el fin de semana no quieras dañar todo el esfuerzo que hiciste durante la semana y escojas una mejor alternativa. Pero los nutrientes que tú ya has consumido durante la semana, pues esos están ya dentro de ti, están haciendo parte de tus células. Y obviamente que sí, que uno puede ir a comerse un helado de vez en cuando con los niños, o puede ir a de paseo y se come algo que le parece rico. No, o sea, nadie es perfecto, nadie lo va a hacer perfecto, y pues ya sería como una cosa ahí medio religiosa, que no es la idea. La idea es mejorar nuestra vida, no volvernos unos locos canzones. Vale, muchas gracias. Listo, entonces, pues no hicimos con suficiente tiempo las historias médicas, pues no las pudiste analizar, pero te las mandamos, y de pronto si alguien tiene como pues dudas o algo, te podemos contactar. Sí, claro. Sí, el valor de las historias nutricionales es que ustedes hacer una reflexión en uno mismo, ¿no? Que era lo que les trataba de hacer hoy. Mirar qué estoy haciendo, a dónde quiero llegar, y si lo que estoy haciendo me va a llevar a ese final, o si lo que estoy haciendo me va a causar problemas en el futuro, y tratar de cambiar.
¿Cuál es la cantidad de azúcar diaria? ¿Nos pueden ayudar? Me imagino que quieren saber cuál es la cantidad de azúcar diaria, pero pues... Como yo le decía, yo no tengo un número que yo te pueda decir, bueno, si comes solamente 10 cucharadas de azúcar al día, estás bien. No se trata de estar midiendo constantemente lo que estamos comiendo, se trata más de tomar mejores decisiones. Entonces, si yo me voy a comer unas onces y tengo en mis manos unas galletas festival o tengo un banano, entonces probablemente tienen el mismo contenido de azúcar en cucharadas, ¿sí? Pero el banano te está aportando además vitaminas y micronutrientes y fibra que te van a mantener lleno por más tiempo y te van a dar otras ventajas, mientras que las galletas que pueden tener el mismo contenido de azúcar no te van a aportar mayor cosa, sino que te van a causar esa subida de azúcar aguda y que después te va a causar una bajada de azúcar y una... Lo que pasa con el páncreas y la resistencia a la insulina es que es un ejemplo, el ejemplo que yo les doy es, si usted tiene una bodega, si usted tiene una habitación y todos los días, 3 veces al día, están llegando unas cajas que usted tiene que acomodar, va a llegar un momento en el que ya no tiene más espacio para meter esas cajas. Tiene 2 soluciones, o empieza a sacar cajas de la bodega o deja de recibir. Si usted está haciendo, entonces la ilustración es, las células tienen una capacidad y tienen una necesidad de azúcar al día para funcionar. Si usted empieza a meter azúcar, ese es el trabajo de la insulina, meter el azúcar dentro de la célula, pero no realiza ninguna actividad física y no hay forma de usar ese exceso de azúcar, entonces se va a seguir acumulando hasta que ya físicamente no cabe más azúcar dentro de la célula. Y ese azúcar es el que sigue circulando en la sangre, ¿no? Y es el que nos miden y te dicen, tiene azúcar en la sangre, su glicemia está alta, necesito que tome unas medicinas. El problema de las medicinas es que ellos lo que hacen es abrir a la fuerza la puerta de las células para meter más azúcar dentro de las células. Y las células empiezan a enfermar. ¿Sí? Entonces, por eso siempre es el mismo proceso en diabetes. Primero te dan unas drogas y al final, después de muchos años, terminan dándote insulina porque ya tu páncreas está absolutamente dañado y ya no puede producir más. Entonces, es un tema bien largo, pero básicamente lo que te quiero decir es, no tengo un número de cuántas cucharadas de azúcar tienes que comer al día, pero tú puedes con esta información tener una mejor decisión como informada. Voltear el paquete y mirar el contenido de azúcar y decir, no, tal vez no me voy a comer estas 20 cucharadas de azúcar que hay en esta galleta, mejor me voy a comer un banano o un batido o alguna otra alternativa. Hola, buenos días. Bueno, una pregunta. Tú decías que, digamos, el agua, pues que uno debe tomar agua seguido y no se reemplaza, digamos, con tinto, con gaseosa o cosas así. Pero si, por ejemplo, uno hace jugos, jugo de mora, jugo de mango, no sé, cosas así, ¿sirve? O sea, si no le echas así como mucho azúcar o algo así, pero ¿podría? O sea, un poquito. o sin azúcar, bueno, sin azúcar. ¿Serviría? O sea, las frutas tienen azúcar, lo mismo las verduras. O sea, no sé cómo ayer hicieron con un juicer el jugo, Nancy. Sí, hicimos con juicer y licuadora. Tú te das cuenta el contenido de agua que había en esas verduras y en esas frutas, si lo pudieron ver, lo meten en el juicer y sale agua. Entonces, si te comes la fruta o tomas un jugo, estás hidratándote, sí. Sí, es una alternativa para un momento del día, ¿no? No sé, al almuerzo o a la cena. Pero durante el día tú sigues respirando, sigues produciendo orina, sigues sudando, sigues transpirando, necesitas más agua. O sea, sí está bien tomar juguitos naturales de fruta, pero
es hay que tratar de incorporar agua pura. Sí, o sea, incluso cuando yo hago el detox de jugos, siempre hay que estar pendiente de tomar más agua, porque es que además el agua nos está ayudando a sacar toxinas. Eso es lo otro que toca tener en cuenta. No solamente el agua que perdemos en los funcionamientos normales de nuestro organismo, sino también que nos está ayudando a detoxificar. Vale. Bueno, yo creo que aquí están surgiendo unas conversaciones interesantes. Efectivamente tenemos una información valiosa que tendremos que procesar, ir aquí revisando. Entonces, pues, yo creo que si no hay más preguntas, cerramos así. Muchísimas gracias. Con mucho gusto.